Noticias del Vaticano de última hora. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en el Caribe. El Papa, el Vaticano, acaba de aprobar que las personas transexuales son hijos de Dios. Son hijos de Dios, lo siento, Joan Rodríguez Bebe. ¿Dónde estará Joan Rodríguez Bebe definitivamente? Y perdonen que yo lo tenga que decir con tanta alegría, pero es el líder máximo de la Iglesia Católica. Y hoy estamos en Hoy al Punto Eres Tú. ¿Y quién es la primera? Joan Rodríguez Bebe. A tú, Kitty Joan, te lo está diciendo el más que manda, el más caracachimbe. Y tenemos en línea telefónica, gracias a las inundaciones, a mi amiga Maristela Gross. Maristela, mis dos Saludos, centavos. saludos. Buenas tardes a todos. Maristela. Aquí entre la lluvia, los amigos de Liberty, un besito para los amigos de Liberty también. Espero que estén Y muy vamos con bien. video, pero también se nos cayó. O sea, esto es el país del progreso, Y vamos haciendo que las exactamente cosas pasen. haciendo que las cosas pasen. Gracias por estar. Tú perdona que yo haya cogido ese minuto así de silencio casi por Joan Rodríguez Bebe, porque ahora mismo debe estar boqueando, le deben estar dando oxígeno. Porque Deben estar boqueando, pero ya tú sabes que ellos son capaces de ya mismo boidear la infalibilidad del Papa. sí, ya mismo dicen, no, ese tipo no es infalible y nosotros vamos a nosotros. Gracias por estar. Hay temas más difíciles como el que está trayendo uno de nuestros queridos internautas, Miguel Vázquez, que tienen que ver con la no cárcel para una persona que causó la muerte de una joven. Yo no voy a manejar eso, no hay el punto, eres tú, lo voy a manejar mañana, pero sí, vamos a hablar mucho de eso. Es preocupante por muchas razones, pero vamos a cogernos un break hoy de ese tipo de informaciones para traerla mañana. Gracias, gracias a todos y a todas por estar por ahí. Por ahí está Yadi Carraquillo, está Ricardo Rodríguez, Wilmary Santiago, Jorge Rosario, Luis Fernández, está todo el mundo, Criselia de Vázquez. Nosotras no queríamos empezar con el caso del Papa, pero bendito pues. Pero vamos a las inundaciones porque yo creo que ahí sí que hay mucha tela que cortar. Diantre. Diablo. Oye, ¿dónde tú? Ven Esto ha acá, sido. hoy. Yo te llamé y te dije, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que las inundaciones vienen otra vez. ¿Tú tenías una Eso es lanchita o algo así. para llegar aquí a Rupert? Yo no tenía lanchita. Esto, ya tú sabes que yo salí del búnker por la mañana y ya estaba volviendo, porque ya hasta los ma el maestro de Pilates, que es lo que yo a veces hago por las tardes, canceló la clase. Porque no hay manera de llegar para Santurce. Digo, no sabemos todavía, pero basado en la experiencia de las últimas 2 semanas. Claro. Así que otra cosa más que se cancela, otro golpecito chévere para la economía, porque tú sabes que cada cosa, cada inundación trae un coletazo. Porque esto no es solamente el mal rato olímpico Sí. que las personas pasan. Bueno, y eso era lo que tú y yo hablábamos, y bien en serio y bien en broma, era precisamente el after effect de las inundaciones. Porque ahora mismo tú Claro. venías para acá, tú venías para Torrey, te quedabas, nos requedábamos porque había amenazado un champancito con relación al feliz cumple. Mira, Maite, Exactamente. no, Pipo Hallmark no me felicitó. Así es que hazme el favor y déjame tranquila. Siento tan rara que no te me dijo Happy Birthday. Mira, muchacha, yo me hubiera tenido que ir para la China si por ahí salía algún meme. Felicidades, Carmen Geni, por tu cumpleaños. Cuento contigo. ¿Qué? Ahí mismo, Hasta ahí mira, llegábamos. que se abra la tierra en country y por ahí mismo me voy, porque si yo me tengo que ir, me tengo que ir en country. Huyendo del país. Huyendo del Huyendo. país. Se tenía que ir. Exacto. Pero yo quisiera No, acá. pero se quedaron puyú los del champancito. Oye, Los de la exacto. gasolinera, que tenía que ir a echarle gasolina al carro para poder llegar ahí. Exacto. Esto, los de donde me iba a meter después a comer, porque siempre salgo a comer después del programa. O sea que nada más ahí. Ya 3 negocios se quedaron puyos por miedo a la lluvia. Fíjate, ¿qué hacemos los puertorriqueños, puertorriqueñas, personas que viven en este país? Porque mire, usted puede ser que no sea puertorriqueño, pero si lleva en este país 30 o 40 años, ya usted se comporta como tal. Usted, Pues. hay un tapón que le va a coger 3 horas en la carretera. Mire, usted hace así, se tira hacia la derecha, siempre, y ve este chinchorro, y se para en el chinchorro,
Y lo menos que hace es comprarse tres Schaefer. Ay, bendito. Es que yo tengo la Schaefer aquí porque cumplí 59 años ayer. Cuando se toma más de una. Cuando se toma más de una. Se toma, se compra tres cervezas y se compra por lo menos un pionono o un empanadilla de pizza. Un pinchito contra, un pinchito. Pincho, ¿ah? El pincho de la marginal con brea. Con brea y pan. Qué rico. O sea. Es embarradito. Dejó de que la economía se impacte. Incluso en medio de una inundación, sin hablar de lo que supone la inundación para la infraestructura, para la gente que pierde carro, para la gente que pierde residencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hasta la gente de leí que el espectáculo de Teatro Breve, no en esta, pero en la inundación anterior, habían tenido que suspender porque se les había inundado el teatro. Exactamente, el pop-up que había de Editorial El Pulpo también tuvieron que cerrar porque se le había metido el agua. O sea, cosa tras cosa tras cosa. Entonces, en esta última inundación, tú me perdonas, pero no había la superluna, ni estaba la marea de los muertos. Uh-huh. Esto fue una lluvia. Mira, esto normal. Fue una lluvia de 2 pulgadas de lluvia. Una lluvia fuerte. Exacto. Había ahí, digo, está el director de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, que yo no sé cómo caramba le ponen un micrófono en la boca todavía. Después de venir de todos los escándalos del huracán María, Carlos Acevedo, uh-huh, que tengo que hacer el caveat, no es familia mía, no es familia mía. Oye, últimamente todos los Acevedos del país se han votado, delinquiendo o con conductas... con malas mañas. Con malas mañas. Y pues no es familia mía. Carlos Acevedo ha dicho con la boca de comer dos cosas. Ese es el director de emergencias, de manejo de emergencias de San Juan, donde se inunda San Juan con 2 pulgadas de lluvia. Primero que dijo que ayer lo que cayeron fueron 5 pulgadas de lluvia, que cayeron 5 pulgadas de lluvia en 2 horas. Mentira, Carlos Acevedo, bendito. O sea, vamos a hacer un poquito eso más. No fue. Eso no fue, primero y segundo. De hecho, si nos puede colocar, Víctor, para tenerlo en el pipeline, para poder ponerlo más tarde, lo que dijo Ernesto Morales, el de, para cogerlo de punto también, que sería bien chévere, el de manejo, el de meteorología de San Juan. Y entonces dijo por un lado que cayeron 5 pulgadas cuando realmente cayeron 2 pulgadas y dijo que habían caído 8 el 27 de octubre. Bendito sea Dios, un poquito de más respeto al país. No. Él sumó los promedios de todos los puntos. Él sumó los promedios de Puerto Rico, de Islas Vírgenes, de Wisconsin y de todo. Vamos a darle 8 pulgadas de lluvia. Mire, 8 pulgadas, 12 pulgadas de lluvia cayó en la tormenta en Hortensia, que fue una crisis realmente. Pero no, uh-huh, se inundó San Juan. Se inundó, no, Toa Baja, de Puerto Nuevo para allá. Jamás lo olvidaré si lo cubrí. Se inundó la Roosevelt. Nunca la Roosevelt se había inundado al punto de llegar a la Muñoz Rivera. Nunca. Esta vez fue la primera fuerte, vez. Qué fuerte. Entonces, ahora están saliendo las alcantarillas, además de que no las limpian. No hay mantenimiento. Los desagües que han tapado con brea, mi hermana. ¿Y ahora? La brea gratis de ya tú sabes quién. De Miguel Romero. Con ese mismo cuidado fue que la zumbaron por todos lados. Ah, ¿y ahora? Tapando alcantarillas. No, es brutal, sorry. Yo tengo 59 años cumplidos ayer. He visto muchas inundaciones en Carolina. Nosotros vivíamos al lado de una quebrada que se salía. Antes, uh-huh, de que José Aponte la arreglara en términos de canalizar canalizarla, exactamente. Y yo nunca en mi vida había visto una inundación como la que vi en San Juan, que tengo que decir que me da PTSD. Sí, yo tengo el PTSD de María activado. Cae una gota de lluvia y yo me hicieron, casi me meto debajo de la cama. Pero es que está todo el mundo igual, o sea, que más que menos yo creo que a todo el mundo nos afecta de alguna forma. Exacto. Porque todos hemos pasado un mal rato y si no nos lo pasamos nosotros en carne propia, ha sido con el hijo, con el vecino, con la mamá, y, o sea, todo el mundo está
Yo los otros días puse el memecito, que no era ni un meme, era el mapa del Centro Nacional de Meteorología, del Weather Service, que no había nada en el Atlántico. Y yo contenta porque no había nada en el Atlántico que monitorear, porque en los últimos años pues, nos hemos llevado las sorpresas de noviembre, que no han llegado, pero hay cositas por ahí. Y ese mapa limpiecito. Pero entonces pasa esto y tú dices, es que ya no es ni una platanera a lo que hay que temerle, es a una lluvia cualquiera. Exactamente. Porque antes te decían, no, no, que no, el huracán, que después te decían, bueno, hasta con una tormentita platanera, pues la cosa se complica. No, ahora es con lo que sea, un martes cualquiera. Exactamente. De verdad que es increíble. Y tu gobernador, que no me deseo felicidad, feliz cumpleaños a mí, gracias gobernador por darme esa No, posibilidad de porque él ser una andaba persona por más feliz. allá. Imagínate, él no andaba por allá por los Washingtones. Sí, está en Washington. Oye, Maristela, es que tú no entiendes, ellos son bien positivos. Ellos están a Ellos punto son. de lograr la estadidad. Eso está a la vuelta de la esquina. Esta vez es la que es. Mira, Esta vez los van a convencer. eso está como las casetas de la Palguera, a punto de irse por el chorro. Ahí no hay break. Dicen que los palguereños, los caseteros están a punto de perder la cota, como dirían en Country Eso Club. le tienen que estar vaciando las gomas a Jovín cada vez que pasa por allí, Bendito sea Dios, porque dicen se van a que... ir a ajustar todo. Ay, bien, se dieron un besito y todo. Mira, se dieron un besito y todo el gobernador y Jennifer González y ahora. Ay, virgen. Todo sea por la Le estadidad. fue, todo sea por la actividad, le fue mejor que a Tatito con el cuando se encontró con el alcalde, Anda por el cara. intendente. Con el alcalde de Dorado, qué clase, qué papelón. Oye, pero ¿Qué Maristela, clase de nosotros, papelón? antes de nosotros pasar a los papelones de hoy, que este sí que es histórico, porque este trasciende las aguas del Caribe y del Atlántico. El de Joan Rodríguez Bebe con la Iglesia Católica y el Papa. Pero Nena. antes de ir a ese papelón, ¿y qué tú me dices del papelón del secretario del Departamento de Hacienda, Francisco, el influencer pareja Licea, cuando fue a decirle al país para tratar de cuadrar el caso de Mariana Nogales Molinelli de que tenía dos contratistas que también trucaban con las planillas de contribución sobre ingresos y cometían fraude? Y mientras él estaba hablando, el tribunal le dijo: No te vistas, que no va, no Que no causa. va, se le cayó. Habló Es Mari. que te digo, o sea, mira, tú sabes cuando hay un problema de falta de liderato a todos los niveles, cuando tú ves a cada agencia, a cada secretaría colapsando a la vez. Exacto. Y Paquito más o menos se había mantenido ahí, tú sabes, sacando la cabeza y cogiendo aire dentro del maremoto, porque como él decía, como que le cae bien a la gente, que le gusta ese look, pues se había mantenido así como airoso, pero hasta, oye, no hay nada que se pueda salvar. No No hay hay una nada. agencia que tú digas más o menos, tú sabes. ¡Ah! No. No, no, no hay nadie. Nada. Bueno, fíjate que tú has dicho algo que es No se importante. hablan. O sea, ¿cómo es posible que esta gente no tiene reuniones de staff con todos los secretarios? Bueno, vamos a decir una cosa importante que a mí me parece que es determinante en este asunto del no causa de los dos contratistas. Eso fue un caso sacado de la manga, Maristela. Perdieron la posibilidad de tener un testigo de reputación. Perdón, de peritaje, con buena reputación, en el caso de Manuel Díaz Saldaña, 12 horas antes. Y mientras estaba Zulma Fustén dándole palos a ciegas allí, escuchando aquel contrainterrogatorio que le estaban matando a su testigo, Manuel Díaz Saldaña, ¿qué hizo el Departamento de Justicia? Se sentó a buscar un caso, búscame un caso ahí, búscame un caso, pero tiene que ser casi idéntico. Improvisando. Exacto, dos contratistas. Vamos a buscar dos contratistas, vamos a buscar ese contratista. Eso que tú tenías allí de que tú le encontraste una deficiencia, sin notificarle deficiencia administrativa ni nada.
A las 8:30 de la noche enviaron la atención a auditores, mañana hay una conferencia de prensa y sacaron el caso. Y esas dos personas tuvieron que correr a buscar abogados, a irse a la sala de investigaciones, los notificaron a esa hora para que fueran al tribunal con una acusación grave de casi 4 millones de pesos en deficiencia. Un caso que hubiera sido administrativo. ¿Pero qué hizo el Departamento de Justicia? Ajustarle, marronear el caso a favor del FEI. ¿Cómo? Si la defensa de Mariana Nogales va a ser que hay persecución selectiva, no la hay. Yo radiqué un caso. Diablo, así de infantil. Yo lo hice ayer a las 11 de la noche, pero lo hice. Exacto, así de infantil. Es el secretario del Departamento de Hacienda. Esa es la palabra. Esto es como los nenes de cuarto grado cuando se le olvidó la cartulina y había que salir a correr y hacer lo que fuera porque la feria científica era para el otro día y nadie se había preparado. Igualito. Sí, igualito. Y tú dices... Una improvisación tras otra. Claro, y lo dices muy bien. Yo dije el otro día que a mí me parecía que era una persona capaz. Me lo tengo que cuestionar. Pero yo creo que realmente tiene la educación y es posible que sea capaz de manejar un departamento de Hacienda, el secretario Francisco Paré. El problema es que está respondiendo al PNP antes que al departamento y al país. Eso es así. Ese es el problema fundamental. Y puede tener una carrera brillante como servidor público. Y la derrocha y la tira por la borda cuando es más PNP que del país. Ahí es que está el problema. Y ahora... No se ríe por no llorar. Y enganchó con Pipo, as opposed a Jennifer. Sí. Dijo que su lealtad parece que estaba, que no se caducaba. No, eso hay que cogerlo con pinza. Eso lo veremos en su momento. Porque acuérdate que cuando el barco se está hundiendo, salen todas corriendo y todos corriendo. Así que hay que ver. Uh-huh. El problema son las prioridades y lealtades de esos talentos, dice Glorimán Meléndez. Buena línea. Sí, son talentos. Esa es la diferencia. Y fíjate, gracias Glorimán por esa imagen, porque esa es la diferencia entre los periodistas y los talentos. Los analistas de la televisión no son periodistas, son analistas talentos, que le pagan 5 y 6 mil pesos mientras los periodistas estamos sin trabajo. O aquellos que quisieran ser periodistas o que son periodistas y están desempleados y no tienen un esfuerzo ni siquiera independiente para poder trabajar. Sí, en efecto son talentos. Hay secretarios de agencia y yo quisiera que alguien me mencionara uno. Si alguien me menciona uno, por mi madre que le compre una botella de champán, Maristela. Un jefe de agencia que sea de talentoso. Esta administración, no, que sea servidor público. Fíjate. Servidor público. Talento versus servidor público. Servidor público, ay, yo no sé. Ok, ahí se las dejo. El que me conteste antes de que sacar el programa, una botella de champán. Víctor Saldaña, Yauco te abraza, qué bueno está eso, gracias. Por ahí debe estar Florence Ramos, que también es de Yauco, y mi amigo Felipe. Es donde... ¿En dónde hay de eso? Dice José Ortiz. Imagínate. Yo creo que no voy a tener que pagar la botella de champán. Puede ser un genio. Yo creo que te vas a caer con ella. Ay, qué malo. Nos la tomamos la semana que viene. Dice María Cruz. Puede ser un genio en lo relacionado a las contribuciones, pero no todos los genios pueden administrar o bregar con personal y empleados. Exactamente. Tienes toda la razón. Javier Pérez. Eso es así. No hay de otra. Nino Segarra. José Jiménez, Nino Correa sería la única persona que me podría venir a la mente, que toda como servidor público. Diablo, yo creo que te ganaste la botella. Bueno, no, espérate, el que, José Jiménez, es Nino Correa, no es Nino Segarra, ese es el, tú eres de mi generación, ese es el salsero. Sorry, pero no te la ganaste porque es Nino Correa, no es Nino Segarra, yo creo que se la ganó Maristela. El único que le viene a la mente. Y tampoco. ¿Sí? Y yo tengo que confesar que yo creo que Nino Correa fue servidor público hasta que fue jefe de agencia. Esa es mi impresión. Conozco a Nino Correa desde que yo empezaba y él también empezaba. Más o menos de mi generación. Yo creo que él siempre va a tener su buena intención. Lo que pasa Que yo creo que la tuvo. Bregar con este pantano está bien difícil navegar sin naufragar. Es cierto, pero entonces,
como decía una amiga hoy, fíjate. Fíjate, y te voy a preguntar también sobre esto. Decía una amiga hoy, yo no sé si tú viste, Maristela, que esta joven que fue convicta por corrupción en el caso de María Milagros Charbonnier, y quizás ahí podemos traer el tema de María Milagros Charbonnier, salió ayer llorando, bien afectada, ayer no, el martes, bien afectada cuando los periodistas, pues obviamente, trataron de entrevistarla y le tomaron fotos. Y ella decía que no era una figura pública. Yo tengo una amiga. Claro. Ajá. Ayer no era figura pública. El martes no era figura pública, ajá, ¿verdad? Para tomarle una foto, pero cuando cogió Chavo de la chequera del pueblo, pues ahí sí era servidora pública. Entonces, y figura pública. Tengo 62, José Jiménez. Muy bien, Nino, pero es que yo veo ahí que dice. A rayo, Nino me está reclamando la botella de champán. Nino, yo te la doy. No tengo problema. Digo, Nino, mira, José. José, yo, más arriba dice Segarra. José Jiménez, mírate. Mira, dice. Bendito. Ahí viene. José Jiménez, búscalo. Mira, le voy a sacar un screenshot. Ahí está, dice el primero, dice Nino Segarra. Bueno, finalmente. Pero mira, ¿sabes qué? Sorry, Maristela. Para ti y para Nino, para José. José, cuando tú quieras, buen vecino café, nos vemos y te doy tu botella de champán. Es más, y va a estar Maristela para chismear los tres de una vez. Me escribes a Carmen Enita, bonitasradio.net, y te la llevas. Ok, me decía esta amiga, Carmen, ¿y por qué aceptan? ¿Por qué no pueden decir que no? ¿Por qué cuando el jefe de agencia, en este caso la legisladora, le dijo, mira, yo te voy a aumentar el salario, pero es para que tú me des esos chavitos a mí que me hacen falta? ¿Por qué no dijeron que no? Ella sabía que eso era ilegal. ¡Ojo! Y si no lo sabía, el desconocimiento no le exime de su responsabilidad. No le exime de la ley. Entonces, ¿por qué no pueden decir que no? Porque necesitan trabajo. Mire, mejor ser un desempleado con honestidad. No, ahí es donde viene el ser soldado del partido. Exactamente. Y las lealtades y el guisómetro, porque al final del día te estás vendiendo. O sea, ¿cuántas veces aquí que la industria farmacéutica ha sido una de los pilares de la economía por años en Puerto Rico, donde por la cual pasamos montones de gente? A cada rookie que llegaba, lo primero que le decían es, tú toma cada decisión como si tuvieses que justificarla en la chardón frente al FDA. Exacto. Aquí no se puede, ese era el no, o sea, cada persona que entraba a la posición que fuera, operador, persona de quality, ingeniero, no importaba, era el mismo mensaje vez tras vez tras vez. Tú tienes que actuar, tú tienes que firmar, tú tienes que pensar como si tú estuvieses testificando frente a la FDA. Exactamente. Y ahí todo el mundo se alineaba. Y parece que a esta gente nunca le leyeron la cartilla. Fíjate. Entonces ahora, yo no soy servidora pública, no me... Mira. Claro. Que yo no soy figura pública, por favor. No, eso es lo que dice. Y fíjate, yo voy a decirte algo que yo quisiera que lo miráramos desde cuándo. Tú sabes que aquí ha habido siempre un planteamiento de que el Rosellato, las administraciones de Pedro Rosselló González sentaron las bases de una descualificación de servidores públicos porque no eran del partido político. Y no es que el Partido Popular, que fue primero partido de mayoría, no tuviera responsabilidad en agrupar a la gente por populares. El problema es que el Partido Popular siempre se ha mirado al interior de las agencias como aquel que le daba la oportunidad a todo el mundo, y cuando venía el PNP no hacía lo mismo con el Partido Popular. El Partido Nuevo Progresista siempre ha sido a rajatabla. Tú no eres PNP, tú no vas para ningún lado, tú no vas a subir, tú te vas a mirar de frente a la pared, etcétera, etcétera. Y eso llama la atención en todo esto a partir de que las nuevas generaciones se crían, sobre todo los que acceden al poder, en una generación que privilegió el dinero, vergüenza contra dinero. Era el dinero, todo lo que tú te ganabas, siguiendo bastante el modelo estadounidense
de que lo importante es tener, de lo importante es el consumo y el capital. Estadounidense, de frente a la relación nuestra con Estados Unidos, cualquier país capitalista lo hace igualmente. Y en ese sentido... Yo creo que ese pivote ocurrió entre la administración de Sila y Aníbal. Uh-huh. Ya se estaba empezando a ver un cambio, y en ese momento que cambió, que llegó Rosselló el primero, uh-huh. Sí, definitivamente, ahí hubo un cambio, porque entonces también vinieron unas vacas gordas. Y todo claro. El mundo estaba bien bollante. Uh-huh. Cuando empiezan esas vacas gordas a ponerse flacas, la gente empieza entonces a traquetear para que el flujo de chavitos siga cayendo. Exacto. Y fíjate que fue el que cambió. Pedro Rosselló cambió la posibilidad de que un jefe de agencia de $75,000 que se ganaba 80, se ganara 130, porque había que atraer las mejores mentes. Ahora, 30 años más tarde, nos damos cuenta que 35 años más tarde, casi 40 años más tarde, nos damos cuenta que Pedro Rosselló creó un servidor público que entendiera que lo más importante era ganarse las tres cifras. Gracias. Alimentó la posibilidad de unos jóvenes que salían de las filas del Partido Nuevo Progresista, porque volvemos, ellos no nombraron un popular ni un independentista. Nombraron PNP todo el tiempo. Uh-huh. Que se criaran en ese mundo de que lo más importante era llegar a ese poder para guisar. Y el guisómetro fue lo que provocó que hoy, y es lo que provoca que hoy tengamos una plana de gente que llega a ser directora de la oficina o ayudante de la oficina de María Milagros Charbonnier, y que cuando ella le dijera, te voy a dar este aumento y me tienes que dar $500 quincenales, no tenía problema. Porque eso era no lo que hacían. No tenía problema, porque para eso es que están, para guisar. Exacto, porque eso era, es como me criaron. Si usted lo hubieran criado como crió Mirtelina Betancourt en la calle 254, HM31 de Country Club, la bofetada le iba a tumbar los dientes, los espejuelos, y créame que iba a tener una marca así para el resto de la vida. Porque uno no se robaba ni un chicle, porque te hacían pasar la vergüenza de ir a devolverlo y el chancletazo en el camino. Entonces, ahí es que yo me cuestiono. Si es que estos muchachos tienen que desaprender, y por eso tenemos a un secretario de Hacienda que llegó como llegó, incluso por los sacrificios que hizo una madre que también el partidismo político la llevó a ser convicta por un caso de corrupción, y hoy no le importa levantarse a las 2 de la mañana a cuadrar y a marronear un caso en una conferencia de prensa que finalmente le va a salir mal en el tribunal. Porque no hay vergüenza. Porque no hay ética, porque eso no se aprendió. Es mi cuestionamiento. No hay vergüenza, ni ética, ni las habilidades. O sea, las mentes privilegiadas que podían sacarse las cosas de la manga porque tenían un bulto de conocimiento y maña. Y el bagaje uh-huh. Intelectual, mental, estratégico para salir airosos de esas maniobras tampoco está. Ah, claro, ellos no tienen juego de pie. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No tienen ni la inteligencia, que es diferente a la inteligencia. No tienen ni la inteligencia ni tienen el juego de pie. Pero lo peor de todo, fíjate, podemos decir aquellos servidores públicos que delinquían en los años de la catapum podían ser más inteligentes, podían ser más sabios, podían tener más inteligencia emocional. Igualmente les fallaba el juego de pie. Les fallaba igual, están tumbando igual. Digo, tampoco existían los sistemas para agarrarlo. Exactamente. Que esta gente no se ha enterado. Pues, quieren tumbar como los alcaldes de antes y no se han enterado que con correr un programita... Exacto. Le sale la banderita de que aquí hay unas transacciones extrañas. Exactamente, pero bueno... no le demos idea, porque muchachas son capaces de... Tú sabes cómo es esto. Pero bueno, Pero entonces tienes una persona como Tata Charbonnier. Exacto. Que no le ha importado
involucrar a su hijo, o sea, a su hijo. El marido, pues allá él es adulto y, uh-huh. y demás, pero tú sabes lo que tú me acaras, tú, o sea, tú estar en un traqueteo que va a resultar con tu hijo preso. ¿Y tú crees? Y adiós, esa es fuerte, hermana. Sí, esa sí que es una pregunta que yo me la hacía ayer, antier cuando hablábamos del caso y vemos lo arrinconada que puede estar ya María Milagro Charbonnier. ¿Tú crees que hay la posibilidad de que María Milagro Charbonnier piense más en su hijo que en el Partido Nuevo Progresista en este momento? Pues mira, ya yo no sé ni qué creer, porque, o sea, si ella estaba esperando el rescate, ya le está llegando la hora y se le fue el barco, porque ya el medio mundo se ha declarado culpable. O sea, ella le va a tener que ofrecer a la fiscalía algo que uh-huh. no tenga que ver con esto, que sea tan grande, si es lo que ella está esperando, que el helicóptero baje y la salve. Uh-huh. Porque ya no le queda más remedio, pero, o sea, yo lo que presumo es que alguien le tirará un toallazo al muchacho en algún momento y ella está agarrada de esa salvavidas. El problema es que yo no veo quién puede salvar a ese muchacho que no sea ella. Porque el padre no tiene una relación en los hechos, en los eventos. La única que podía decidir si ese muchacho cogía el dinero o no era ella, que era la que estaba, la que tenía ¿eso es así? La responsabilidad. No, ella hizo lo que hizo. Exacto. Y ya la embarró, ya el muchacho está embarrado hasta lo último. Y ya de eso no tiene remedio. Ahí es donde yo creo que está la diferencia en este caso. Que yo vuelvo e insisto, yo no estoy haciendo un romanticismo de la madre más sacrificada. Aquí no se trata de sacrificio. Aquí se trata de asumir su responsabilidad, porque ella fue la que indujo a este joven a cometer lo que cometió. Sí, porque este negocio era de ella. O sea, la que estaba incumbente, uh-huh. la que tenía la oficina, la que repartía el bacalao, la que pidió los kickbacks, fue ella. Exacto. Más nadie. Los otros apuntaron. Ah, dinero fácil. Dale. Sí, dinero fácil. Y eso, y en ese sentido es que nosotros hablábamos el otro día, que es que va a ser interesante ver los cooperadores. María Milagro Charbonnier se alega que instruía a esta joven a que le llevara el dinero a su cartera. O sea, le pusiera el dinero en efectivo en su cartera. Se supone que incluso le decía a través de qué cuentas al marido, a la cuenta personal de él, que se los depositara, que se los diera al hijo. Yo creo que también, y eso va a ser bien interesante si es que se va a ver este caso, y bien trágico, nosotros vamos a ver hasta dónde llegó la maña de María Milagro Charbonnier para involucrar a su hijo en esto. Por todas las veces que le dijeron dáselos al nene versus dárselos a Orlando, a Osvaldo, que es el padre también, ajá. El niño también es Osvaldo. Y ahí es donde una vez la maña y lo maquiavélico que pudo haber sido la introducción del hijo de María Milagro Charbonnier en esta conspiración. Dárselo a Osvaldo 1 versus Osvaldo 2 para tratar de mover. De extender el. Exactamente. Exactamente. Para que no se vea en la misma cuenta. Que no se vea. Y eso, gente, eso es la mente criminal, que es algo que no perdona el sistema. Y yo tengo que decir que el sistema estadounidense, que el nuestro, el sistema penal puertorriqueño también es parte de esa mentalidad. Le da mucho al carácter y a la mente criminal para probar la intención. No se prueba necesariamente en la federal, pero en el nuestro se prueba. Y habla de uh-huh. eso, habla de la intención, de cómo fue que yo llegué a cometer este delito. Por eso es que hay atenuante y hay agravante. Sí, hay tela. Y aquí hay tela para cortar y con intención hasta más no poder. Exactamente. Y ahí es donde yo digo, aquí alevosía, premeditación, intención, todo. Sí. Por eso es que siempre se ha hablado de cómo es posible que la jurisdicción de Puerto Rico nunca le meta mano a los corruptos si es más fuerte que todavía la federal. Mucho más fuerte en términos de los elementos constitutivos del delito. Pero bueno. Pero no hay voluntad y la lealtad está el partido. Ah, no, pero espérate, vamos a hablar en plata. Domingo Emanuele es el mejor secretario que ha tenido el Departamento de Justicia. ¿Por qué tú dices eso? Es que no hay voluntad. ¿Por qué tú te ríes? Ay, bien, pero bien, tú te ríes. Ay, Dios mío.
Es que... ¿Qué te parece Mingo? Ay, Mingo, el sastre. Uh-huh. Esto, el que construye, el que construye cargos a la medida. Oye, oye, pero espérate, pero espérate. Que tú me has dado una idea. Eso es un buen, eso es un buen título para un programa. Mingo, el sastre. A ver, María. El sastre. Qué buen, eso es una buena. Si usted conoce a algún sastre en Puerto Rico, dígale que ponga una sastrería que se llame a sí mismo. Mingo, el sastre. Buenísima. Mingo, el sastre. María. Porque imagínate. Sí, sí, porque bueno. Es que el hombre, pues, digo, aunque él es como un reloj parado, o sea, que dos veces al día da la hora correcta. Sí. Sí. Pero las otras, en las otras horas, pues, es cocota y de verdad que no, no las pega, no pega. Estos internautas nuestros son malos. María Buzó dice, domingo doble pespunte Emanueli. Está bueno, o sea, no fui yo, secretario, fueron nuestros internautas. O el tiratoalla, esa está buena. Bueno, yo quiero ir también al último tema que me tiene fascinada. Voy a ir al tema que Francisco Paco el Papa, el jefe cristiano, el jefe espiritual de Joan Rodríguez Bebe. Uh-huh. Emitió hoy a través de un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmado por Perfecto Víctor Fernández y aprobado por el Papa el 31 de octubre, que expresa una opinión positiva entre los fieles con relación a la aceptación de los transexuales para el bautismo. No hay ningún obstáculo para ser testigos en una boda. Además, es decir, villano uh-huh. antillano literalmente puede ir a ser madrina de la boda de su amiga, de su amigo, de su amigue, que decida. Y bautizarle al muchacho. Y bautizarle al muchacho o la muchacha también, o el muchache. No olvides. El muchacho. Ok. ¿Cómo tú crees que le caiga esto a Joan Rodríguez Bebe? Bueno, es que yo no sé por qué, como ellas tienen esta obsesión, que si no es con lo de ser proparto, es contra ser anti personas trans, pues esto a ellas les trasviruca el universo, porque imagínate, esta gente vive para luchar en contra de algo, siempre. ¿Tú crees que ella está viva después de esto? Ay, virgen, esto fue ahorita. Ella tiene que estar tomando agüita de azahar. Ella debe estar tomando agüita de azahar. Y lo más importante de esto es que el Papa, y si hay alguna imagen del Papa, señor director, podemos utilizar. Oigan, yo conseguí el documento, pero está en italiano, todavía no les ha dado tiempo. Esto ha sido bien rápido. Todavía no le ha dado tiempo al Papa de colocar el documento en español, pero está en Twitter, ya lo coloqué en italiano, porque pues aquí a la gente le gusta y yo creo que es legítimo que uno le presente los documentos oficiales, y en eso... Bonita Radio se vota, porque yo si hay documentos y no lo produzco, siento que no estoy haciendo nada. Uh-huh. Podrán ser bautizados. Pero el Papa siempre el Papa siempre ha tenido, este Papa en particular, contrario a su predecesor, siempre ha tenido unas posturas bastante liberales y muchísimo más liberales que de la doctrina. Y su posición inclusive hacia la comunidad LGBTQ+, ha sido criticada, porque él ha tratado de tirar puentes y su expectativa básicamente es la misma que sería contra una persona soltera. O sea, después de que tú no estés teniendo relaciones fuera del matrimonio, tú puedes ser un miembro bona fide de cualquier feligresía. Es importante esta línea. El documento plantea que un transexual que también se hubiera sometido a un tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo puede recibir el bautismo con las mismas condiciones que el resto de los fieles, pero siempre y cuando no haya situaciones en las que se dé el riesgo de generar escándalo público o de desorientar a los fieles. Claro, siempre meten la cuña, claro. Siempre la van a meter, porque imagínate. Siempre la van a meter, porque imagínense el paso que están dando. Eso es, mire, de aquí a la luna, de aquí a la luna.
Pero él lo que está diciendo es que una persona, por ejemplo, una mujer cisgénero, exacto, straight, como lo es Joan Rodríguez, que vive a lo mejor, que yo digo, yo no sé si ella convive en estos momentos de su vida con alguna persona, uh-huh, sí, es exactamente, es el mismo pecado convivir con esa otra persona que el que una persona trans esté con otra, o sea, lo mismito. Exacto, y le está diciendo a Joan Rodríguez, bebé, no te pongas, el escandalito tuyo también vale para esto de estar pecando contra los dictados de la iglesia. Así que ponte para tu número. A mí me parece importante destacar lo que es la congregación de la doctrina de la fe. Porque Joan Rodríguez Bebe le encanta tirar desde el sitio ese donde ella vive en Guaynabo todos, uh-huh, los libros sin realmente tener contenido que una pueda adjudicarle a algún, digamos, en este caso documentos, pero alguna institución relacionada con la iglesia. Ella le encanta hablar de la Manga Production. Y nunca ha dicho que la Congregación de la Doctrina de la Fe es precisamente la que está hoy determinando, lo que está determinando con relación a los transexuales. Es la institución de la Iglesia Católica que fue la que protegió a los pedófilos pederastas de la Iglesia Católica. O sea, vamos, uh-huh, a ponernos en plata. Que estuvo en, sí, manos de gente. Que están tratando de remediar, pero están bien atrás. Exacto. Que estuvo en manos de gente, que este Papa tuvo que sacarlos a todos y botarlos para la porra. Que precisamente privilegiaron y encubrieron los crímenes contra la niñez en la Iglesia Católica. Que tiene esa iglesia quebrada. En cualquier país del mundo la Iglesia, uh-huh, Católica está quebrada gracias al montón de casos que han tenido que transigir porque le violaron y fueron violentos y agredieron a la niñez del mundo. ¿Eso es así? Es la misma institución. Así que yo espero que la cartita esta, si ella no la ha entendido, que la esté traduciendo al español, alguien se la traduzca. Porque esto está bien claro, pero mire, no tiene que esperar a la traducción. En el país ya la tradujeron, está ahí. En otra, en el Vaticano News también está. Así que puede ir a buscar. Ella debe estar en dos o tres newsletters porque ella es abogada canónica. Bueno, ella no es licenciada, pero alega ser abogada. Exacto. Que en efecto ha hecho algunos casos. De hecho, eso es lo que ella se dedicaba, a defender a los pedófilos de la Iglesia Católica. Por lo menos a nivel administrativo. Gente. Y anular el matrimonio para que se pudieran volver a casar. Exacto, yo me imagino que eso es lo que va a pasar con ella y el matrimonio anterior de Mercader, porque digo, si es que se casan, porque parece que supuestamente dicen que él parece que ya está en otro lado. Uh-huh. Eso escuché, eso leí el otro día en una historia. Mija, tú sabes que no, lo que dicen de lo mal quitado. Exacto, que no luce. A determinadas condiciones se puede admitir la tarea de padrino o madrina a un transexual adulto que también se hubiera sometido a un tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo. Y agrega, sin embargo, no constituyendo es un derecho a la prudencia pastoral, ahora el Papa le va a meter la prudencia, bendito, ¿a quiénes? A los obispos, a los curas. Bendito. La prudencia pastoral exige que no se permita cuando se verifica un peligro de escándalo, de indebidas legitimaciones o de una desorientación en ámbito educativo de la comunidad eclesial. No hay nada en la vigente legislación canónica universal que prohíba a una persona transexual ser testigo de un matrimonio. A tú, Kitty, Joan Rodríguez Bebe, ya la tagueamos en nuestra publicación de Twitter. Por favor, contéstenos. ¿Qué le parece? ¿Cómo reacciona? César Vázquez, usted que le encanta hablar de las vulvas de otras mujeres y de los orgasmos de otros hombres y de otras mujeres. ¿Por qué no habla de esto ahora? Lizzy Burgo, yo creo que Lizzy Burgo no entiende ni en español ni en italiano, así es que esa la dejo por ahí. Que ella bregue como pueda con la mente y su posibilidad de contestar la pregunta. Bueno, Maristela, no nos tomamos el champán hoy. Se lo debo a José Jiménez, que sabe que me puede escribir y con mucho gusto nos encontramos y le entrego su champancito allí en Buen Vecino Café. Maristela, muy gracias bien. Por estar. Nos vemos. Espero que por la invitación. Esperemos que las lluvias y las condiciones
meteorológicas y de infraestructura, o E de infraestructura, pues sean atendidas para que las vidas de nosotras y todo el mundo pueda transcurrir con normalidad. Exactamente. Gracias un montón, Maristela. Nos vemos en dos semanas. Hasta luego. Habrá muchas cosas. Un abrazo. Cuídate mucho. Bueno. Nosotros nos vamos, recuerden que pueden ir a bonitasradio.net, que allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. En su página recibe también donativos, los pueden programar. Y Fundación Periodismo 21 en su ATH Móvil. Mañana es viernes a las 7 de la mañana, volvemos con más información y análisis. No se olvide, importante. Mañana a las 8 habrá más noticias e información, pero vamos a tener incluso esa nota de hoy sobre el asunto de este joven que no va a ir a la cárcel, que tiene otra pena, una probatoria, toda la discusión que se ha formado. Y yo quiero entrar un poco en eso, a ver hasta dónde podemos empezar a hablar desde otros puntos y por qué es tan importante hablar, desde cuándo estamos pensando en ese nivel punitivo de cualquier caso. ¿Qué logra, qué no ha logrado iniciar la discusión? Aunque tengamos posiciones diferentes. Pero hay que iniciar la discusión sobre ese asunto y lo que supone para las víctimas, que me parecen importantísimas hablar desde las víctimas de lo que está ocurriendo en ese tipo de sentencia. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.